Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión, ahora sí en su horario habitual. Antes de empezar el programa, como siempre, tenemos que hacer las menciones correspondientes a los auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital, registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio Seguro, fácil, económico y súper seguro. ¿Tienes problemas auditivos? Comunícate con Audifone, centro especializado en audífonos para todo tipo de pérdida auditiva. Diseñados a la medida y con tecnología alemana. Para mayor información y reserva de citas, puedes comunicarte al 983-402-173. Muy bien, ya han habido muchas preguntas ayer sobre el carácter de la denuncia que ha presentado la fiscal de la Nación ante el Congreso de la República. Un argumento de peso, es decir, el artículo 117, no permite acusar al presidente por ninguna otra cosa que no sea la que están ahí. Punto. Asunto acabado. No hay nada más que discutir hasta el 2026, cuando acabe su mandato. Sí, se le puede hacer su antejuicio, ir al Poder Judicial y ser juzgado en la Corte Suprema. Sí. Y eso es lo que ha pasado con los anteriores presidentes. Sí, claro. Pero algunos renunciaron cuando se encontraron sus actos supuestos, en ese momento presuntos, de corrupción. Renunciaron. No es el caso de Pedro Castillo. Entonces vamos a tener que explicar esto de una manera muy sencilla, en términos que muchas veces no van a ser jurídicos. A mis colegas abogados, no se asusten por lo que van a escuchar, porque voy a tratar de hacer divulgación jurídica. Y vamos a entender algo. Una constitución no es un ente muerto. Los abogados no hacemos autopsias, ¿no es cierto? La constitución es un ser vivo que admite el mismo texto en tiempos diferentes, lecturas diferentes. Eso se llama interpretación judicial. Aquí, en este momento, estoy en Washington, a pocas cuadras de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que ha hecho eso muchas veces. El mismo texto admite lecturas diferentes. Porque no solamente los tiempos cambian, sino porque otros instrumentos jurídicos aportan a nuestro sistema nuevos elementos de juicio. Es verdad, en eso no hay duda, que el artículo 117 existe. Y existe en otros términos, pero con el mismo espíritu, desde que se inició la República, hace 200 años. Había uno igualito en la Constitución del 79. ¿Por qué? Porque nuestra democracia ha sido siempre muy débil. Siglo XIX y siglo XX, plagados de golpes de Estado. Y había que darle al presidente de la República inmunidades y prerrogativas extraordinarias. ¿Para qué? Para que durara su régimen, para que preservara su mandato fuera de el ataque político. Si existe entonces esa vulnerabilidad, las constituciones en el Perú protegieron exclusivamente a ese nivel al presidente de la República. Así lo repitió la Constitución de 1993, pero partiendo del hecho que durante su mandato el presidente no era percibido, denunciado, investigado de actos contra la administración pública, básicamente de robar, de coludirse, de traficar influencias, de recibir coimas. En ese supuesto se escribe la Constitución de 1993 y las anteriores. Los presidentes que dejaron de serlo, ¿no es cierto?, y han terminado siendo todos procesados, porque no hay ninguno desde Alberto Fujimori, salvo Valentín Paniagua, que en paz descanse, que no haya sido procesado, investigado y en varias veces condenado. Alberto Fujimori está en prisión. Alejandro Toledo tiene un grillete en la pierna esperando que lo extraditen para su juicio en el Perú. Ollantumala estuvo preso en prisión preventiva 10 meses.
Alan García se suicidó cuando iban a detenerlo. ¿De qué impunidad estamos hablando para los demás presidentes cuando dejaron de serlo? Y hay que decir que Kuczynski renunció y Alberto Fujimori renunció cuando su situación penal era insostenible. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Vamos a volver a mirar el 117, si me acompañan, por favor. Este es el presidente de la República solo, subrayen el solo, puede ser acusado durante su mandato por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias y regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, por impedir su reunión de funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Como ustedes ven, ahí el único delito es traición a la patria. Todos los demás son conductas ilícitas, pero no delictivas. El presidente solo puede estar acusado durante su mandato sobre eso. Eso quiere decir que el presidente puede cometer cualquier delito. En teoría sí. En teoría sí. Pero respecto de la corrupción, en el año 2004, las Naciones Unidas aprueban, ¿no es cierto?, en realidad un poquito antes, un tratado que el Perú hace suyo por resolución del Congreso del Perú, incorporándolo a la legislación peruana en el año 2004. ¿Este es un tratado de derechos humanos? Sí, porque los precedentes de nuestro propio Tribunal Constitucional señalan que el derecho a vivir en una sociedad no corrupta, libre de corrupción, es un derecho fundamental en una democracia. Y ahí están los precedentes. Para los que quieran ver, sigan los hilos que ha publicado el doctor Luciano López. Muy bien. ¿Qué dice el artículo 30, parte 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción? Ese artículo habla de proceso, fallo y sanciones. ¿A quiénes? A funcionarios corruptos. Entonces, vamos a leer despacio. Ustedes ya leyeron el 117, ahora lo comparamos con este. Cada Estado parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer o mantener, de conformidad con su ordenamiento jurídico y sus principios constitucionales, un equilibrio apropiado, subrayo, un equilibrio apropiado. ¿Entre qué? Entre cualquiera inmunidades o prerrogativas jurisdiccionales otorgadas a sus funcionarios públicos. ¿Qué es una inmunidad? Tener un antejuicio, por ejemplo. ¿Ok? Los ministros tienen una inmunidad. Los congresistas tienen una inmunidad. Tienen un antejuicio. Prerrogativa. Solo pueden ser juzgados por la Corte Suprema. Es una prerrogativa jurisdiccional. Entonces, ¿qué pide la Convención? Un equilibrio apropiado entre cualquier inmunidad o prerrogativa jurisdiccional otorgada a sus funcionarios públicos para el cumplimiento de sus funciones y esa es la otra cosa, el otro equilibrio, la posibilidad de ser preciso de proceder efectivamente, y subrayo efectivamente, a la investigación, el enjuiciamiento y el fallo de los delitos tipificados con arreglo a la presente convención. ¿Cuáles delitos son esos? Organización criminal, lavado de activos, cohecho, colusión, todos esos están tipificados en la presente convención. Entonces, síganme en esto, ¿ok? Si un ministro tiene el privilegio de tener un antejuicio, primero el Congreso tiene que establecer si puede ser juzgado o no, y la prerrogativa jurisdiccional de ir a la Corte Suprema, hay equilibrio. ¿Por qué? Porque sí va a ser, tarde o temprano, en ese proceso, efectivamente investigado, juzgado y, de ser el caso, sancionado. ¿Se dan cuenta? Pero si yo tengo un artículo como el 117, que además de darle al presidente el beneficio de antejuicio, ¿ok? El 99 y el 100 le dan el beneficio de antejuicio. Le coloco una muralla, por favor, pónganme el 117 de nuevo para que lo vean. Una muralla donde ese equilibrio se rompe, ya no hay, perdón, el 117 no, el siguiente, el S. Muy bien, ya no hay equilibrio, no hay equilibrio. No hay un equilibrio apropiado entre la inmunidad y privilegio jurisdiccional y la posibilidad, ¿no es cierto?, de proceder efectivamente a la investigación, enjuiciamiento y el fallo. ¿Por qué no hay equilibrio? Porque se prohíbe. Hay la prohibición absoluta. No hay posibilidad alguna. Lo que te dice la Convención es:
Puedes darle privilegios a tus funcionarios. Puedes darle inmunidades a tus funcionarios en tu orden constitucional. No hay ningún problema. Pero si se los vas a dar, tiene que haber un equilibrio entre ese privilegio y la posibilidad de ser efectivamente investigado, ¿no es cierto? Juzgado y recibir una sanción. Las tres cosas: proceso, fallo y sanción. ¿Qué es lo que pasa en el Perú? El presidente de la República es el único funcionario público que no tiene equilibrio entre una cosa y otra. Hay prohibición absoluta. Entonces, el artículo 17 es inconstitucional cuando se trata de delitos de corrupción previstos en la Convención Anticorrupción de Naciones Unidas. Espero que me hayan seguido hasta acá. No es tan difícil de entender. ¿Es posible que un texto constitucional sea inconstitucional? Señora Palacio, usted está diciendo un disparate. Voy a ponerles un ejemplo. Ayer lo puse muy rápido, pero vamos a ponerlo de forma muy sucinta, pero más explicada que ayer. Nuestra Constitución, artículo 140, prevé la pena de muerte. También la Constitución de 1979. Para un tipo penal, traición a la patria en caso de guerra externa. Tiene que haber una guerra, ¿ok? Una guerra. Y en esa guerra yo traiciono a mi patria. Eso decía la Constitución de 1979. También lo repite la del 93. Pero en 1980, el Estado peruano, ya en la Asamblea Constituyente, pero cuando llega Belaúnde al poder, adopta, hace suya la jurisdicción de la Convención Americana, ¿no es cierto?, de Derechos Humanos y la jurisdicción de la Corte y la Comisión. Pero ese documento, la Convención Tratado Internacional de Derechos Humanos, pasa a ser legislación constitucional peruana. ¿Y qué dice sobre la pena de muerte? Si usted eliminó la pena de muerte a partir de la vigencia de este tratado, no la puede restituir. Entonces, el Perú la tenía para traición a la patria. ¿La podía repetir para ese tipo penal en el año 93? Sí, pero no podía añadir otros. Y sin embargo, la Constitución del 93 añadió terrorismo. Usted puede estar a favor o en contra de la pena de muerte, esa no es la discusión. Ok, yo estoy en contra, pero usted puede estar a favor. La discusión es que añadir el tipo penal de terrorismo es inconstitucional. Y es tan inconstitucional que no se aplicó nunca, nunca. No ha habido necesidad de una ley. Nunca se ha aplicado la pena de muerte por caso de terrorismo, a pesar de que está en la Constitución, porque es inconstitucional de acuerdo a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se entendió? Es posible que una norma del mismo rango y especialidad establezca una obligación para el Estado peruano que haga que un artículo de la Constitución sea inconstitucional. ¿Por qué? Volvemos al principio. La Constitución está viva, rige nuestras vidas, rige las relaciones de las personas con el Estado y del Estado con las personas, organiza el Estado y define nuestros derechos y obligaciones. No es un ente muerto. Nosotros no hacemos autopsias de la Constitución y por lo tanto se tiene que leer a la luz de los convenios que el Perú ha ratificado. No se ha hecho antes en el Perú. ¿Por qué no hubo la necesidad? No hubo la necesidad y esta vez está ese camino planteado. Hay equilibrio en un funcionario público que tiene la prerrogativa de no ser juzgado nunca durante su mandato y la obligación de ser efectivamente juzgado. No, pues no hay equilibrio. Por eso se está invocando ese artículo. Léanlo una y otra vez y creo que van a entender la explicación. No discuto que el 117 es sólido como una roca, pero el artículo 30, parte 2, explica otra cosa: el equilibrio. Y no se necesita una ley de desarrollo constitucional, se necesita autoaplicativo. Espero que lo hayan entendido. Vamos a una pausa, Samsung, y
Regresamos en un instante para seguir con lo que han sido los desarrollos relacionados a este caso el día de ayer. Pausa Samsung. ¿Sabías que con el S22 Ultra de Samsung puedes hacer muchas cosas a la vez gracias a su batería de carga rápida? Entrate más a continuación. Hay que decir que el presidente de la República y su entorno de defensa no han hecho el más mínimo esfuerzo por responder a los hechos que incriminan al presidente. No han hablado de los hechos. Han denostado a la Fiscalía de la Nación, que reitero, en el supuesto negado de que sea culpable, no modifica en nada la conducta del presidente. Los pecados de uno no hacen santos al otro, ni viceversa. En el supuesto negado, digo yo. Lo segundo es que el presidente de la República basa su defensa en victimizarse, en hacerse el pobrecito. Tampoco cambia los hechos, porque los hechos son los que lo incriminan. Los hechos. Y él no contesta los hechos. Cuando ha ido a la fiscalía, dice, no me acuerdo, no sé, no sé, no conozco, no tengo idea, no sé. No contesta los hechos tampoco ante la opinión pública. Ataca, como veremos en un instante, con acciones a la fiscal de la Nación, como si su adversaria fuera, ¿no es cierto?, la que cayendo lo salva a él, en un pensamiento binario, muy primario, muy básico, que no lo beneficia, hay que decirlo, en absolutamente nada. Y yo lamento decirle al presidente que está muy mal asesorado. Y en la victimización de decir que él quiere ser, ¿no es cierto?, como los anteriores presidentes. ¿Así? ¿Ah? ¿Quiere el mismo trato? Hay uno muerto, ¿eh? Hay uno preso y uno en camino a prisión. Otro que ha tenido arresto domiciliario 4 años. ¿Cuál quiere ser? Pero vamos a los hechos que incriminan que se han desarrollado en las últimas 24 horas. Por favor, Fermín Silva, el dueño de la clínica Luz, rápidamente. Él ha confesado ante la fiscalía que entregó 45 mil soles a Bruno Pacheco para Pedro Castillo por la designación en Petroperú. Pagó el nombramiento de su amigo Hugo Chávez, su recomendado. Pagó. Una platita era para Bruno Pacheco por los servicios y el resto para el presidente. Es la declaratoria de Fermín Silva, el dueño de la clínica La Luz, que no está detenido, ¿eh? No está en prisión preliminar. ¿Qué más, por favor? Caso de los niños. Allanamiento, producto del allanamiento, ¿qué se ha encontrado? Documentos de la carretera Checa Mazacruz en casa del congresista Jorge Flores. El congresista Jorge Flores es el congresista de turno. ¿Por qué hay documentos de esa carretera si el señor congresista no tiene iniciativa de gasto? No tiene ninguna posibilidad de intervenir en la buena pro, en la adjudicación, en absolutamente nada que tenga que ver con la adjudicación de la carretera. Tendrá que explicarlo él, pero creo que es un indicio nacional razonable del interés particular de ciertos congresistas en determinadas obras públicas, tesis central de la fiscalía en la hipótesis de la organización criminal. Siguiente, por favor, que el tiempo vuela. Los niños. Acá tenemos un problema bien serio. El viernes se va a admitir a trámite, si es que se admite a trámite, la denuncia constitucional contra el presidente que tiene, ¿no es cierto?, que pasar por la subcomisión de acusaciones, la subcomisión de acusaciones. El congresista Jorge Flores, que acabamos de ver, y el congresista Darwin Espinosa de Ancash, son parte de la subcomisión de acusaciones constitucionales, pero según la fiscalía, son miembros de la organización criminal y ellos tienen que calificar la denuncia. Yo espero que por decoro, si es que les queda algo, se abstengan, ¿no? Por lo menos no participen en el debate. Vamos a ver qué pasa con esto. Y ahora sí, la defensa del presidente, por favor, que ayer ha estado nuevamente activo. El presidente Castillo ha presentado un recurso que va contra el Congreso para evitar la acusación y vacancia por el caso de traición a la patria
y la moción de vacancia que no existe todavía, que está en borrador, pero que decidió a través de esta acción conjurar de alguna manera. Pero al pedir que no se le investigue, eso es lo que está pidiendo de manera arbitraria y abusiva, lo que quieran, abre el campo para que además su caso comprenda la denuncia interpuesta por la fiscal de la Nación. Esto, si sube en apelación hasta el Tribunal Constitucional, incorpora al Tribunal Constitucional en el debate y va a ser el Tribunal Constitucional entonces el que pueda definir en unos meses, ojo, todo esto va a durar meses, el que pueda definir lo que yo acabo de explicar. Se aplica el artículo 30, parte 2, para declarar inconstitucional el artículo 117 en caso de delitos de corrupción. Si esa respuesta la da positivamente el Congreso de la República, no hay nada más que discutir. Pero el Congreso, todavía aplicando el procedimiento de juicio, el artículo 99 y 100, tendrá la decisión final. En un procedimiento hay que decirlo con claridad, que no se parece en nada a una vacancia por incapacidad moral. Acá hay un debido proceso, no es una revocatoria exprés en una semana. Hay derecho de defensa en la subcomisión de acusaciones constitucionales, en la comisión permanente y en el pleno del Congreso. El procedimiento demora meses. Y finalmente, la acusación que tiene que hacer en su integridad la fiscal, como se la entrega al Congreso, se va a doble instancia en la Corte Suprema. ¿Qué más debido proceso que ese? ¿Qué parte no entienden? Está clarísimo. Y finalmente, si nos queda algo más que presentar, por favor, ministra Betsy Chávez presentó la enésima denuncia contra la fiscal Benavides. Por todo, prevaricato, en fin, lo que fuera. Lo que hay que decir es lo siguiente. Si la fiscal Benavides no presentaba todo lo que había encontrado su investigación contra el presidente de la República y contra los ministros Heiner Alvarado, ¿no es cierto?, y Juan Silva, que no tienen el 117 que los proteja, si no presentaba eso, podrían haberla acusado más adelante de omisión de denuncia. El resultado está en manos del Congreso y hay un camino trazado. Un camino que tiene que ajustarse a los parámetros constitucionales y al debido proceso. Yo creo que esto está bastante claro. Yo espero que ustedes lo entiendan así. Si no lo entienden, vuelvan a ver el programa una y otra vez y compártanlo para poder de esa manera debatir este asunto. Y nos vamos porque estamos por el tiempo marcando ya el final del programa, pero no nos podemos ir sin agradecer a los auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o factoring, obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambiadores de soles por internet desde su web o aplicativo. ¿Tienes problemas auditivos? Comunícate con Audifone, centro especializado en audífonos para todo tipo de pérdida auditiva, diseñados a la medida y con tecnología alemana. Para mayor información y reserva de citas, puedes comunicarte al 983-402-173. Y compartan este programa, sobre todo la primera parte, el primer bloque, con todos los que opinan, ¿no?, sobre esta materia y no tienen idea de lo que están hablando. Compártanlos con ellos también, ¿ok? Tenemos las plataformas de Facebook, de Twitter, de Instagram, de YouTube, el canal de la República. Compartan a través de esos medios y nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.